Good morning, everybody. I hope you can hear me. Hello, my name is Killian Clifford, and I am the moderator for today's session. Now, I'm just going to try and share my screen here with you. So welcome, everybody, to the Diaspora Summit here in Dublin, or virtually, as we are all joining it. My name is Killian Clifford, and I am the host for today's session. Now, we have today, so I'm just going to stop sharing my screen because it's not working, but we have today a session on the diaspora philanthropy called Time, Talent, and Treasure. So philanthropy is often defined as private contributions for public good. And we see it most obviously with large entities such as, say, Bill and Melinda Gates Foundation or the Open Society Foundation. But philanthropy is more than just the provision of financial resources. It's about the three T's of time, talent, and treasure. And here, diasporas have a rich history in philanthropy, whether it might be through mentoring, which is time, skills transfer, which is talent, or indeed financial support, which is treasure. And through philanthropy, diasporas become important actors in sustainable development, whether it might be at home or abroad. So today's session will examine this role more closely and explore some of the key trends and models for success. And from these learnings, actionable takeaways for key stakeholders in the area of diaspora philanthropy will be provided. And the output from this session will feed into the output document for the summit, which is known as the Future Agenda document. And to facilitate that, we have an action-packed agenda. In a moment, I'll be handing over to the session host, Kingsley Aiken of the Networking Institute. Then we'll have a TED Talk video from Almaz Nagash of the African Diaspora Network. And we'll also hear from Sanjeev Joshipura of In Diaspora, followed by an interactive session. Sanjeev Joshipura para ver sus comentarios y luego vamos a responder preguntas también. Vamos a explicar las normas iniciales de la reunión. Ya muchos han trabajado con Zoom, estarán familiarizados, pero la sesión va a ser grabada. Les pedimos que apaguen sus micrófonos a no ser que estén hablando y les pedimos que respeten el límite de tiempo que les fue otorgado. La interpretación está disponible a través de presionar un botón de un icono de un mundo. Pueden ver las opciones de los idiomas. También hay un diálogo de chat donde pueden escribir preguntas y vamos a estar leyendo estas preguntas. Luego vamos a tener una sesión interactiva donde ustedes podrán levantar la mano y hacer preguntas de manera oral o incluso podrán ya participar y hablar. Bueno, sin más demoras, entonces, Kingsley. vamos a dar la palabra a Kingsley del Networking Institute. Muchas gracias, William. Buenos días a todos y gracias a la OIM y a todos por haber creado este evento hoy tan importante. Mi trasfondo es que trabajé durante 17 años con una organización filantrópica de diásporas en los Estados Unidos, pero también en todo el mundo. Admito que el primer evento de esta organización en Nueva York resultó en un evento reason we had un poco exitoso y solo tuvimos una segunda sesión para poder pagar la primera sesión. Son $700 millones en el pasado. Creo que tenemos que empezar de a poco y que luego podemos hacer grandes logros. Este dinero fue recaudado. Y como escucharon la definición de Killian sobre la antropía, el tiempo, el tesoro y el talento, son contribuciones privadas para un bien público. Y me gusta la definición de contar las sombras de los árboles bajo los cuales no vamos a sentarnos. Pero en cierto sentido tenemos tres piernas, tres pilares. Tenemos un sector público de gobierno y un sector más privado de ONGs. Y la filantropía tiene raíces religiosas, pero ahora vamos a entrar en un periodo de gran crecimiento en toda el área de la filantropía de la diáspora. Y uno de los motores es
la transferencia intergeneracional de riqueza, hay gran nivel de efectivo que está en las manos de personas que tienen más de 60 años y que tienen que ver qué van a hacer con este dinero. Hay un gran informe escrito llamado La Gran Transferencia de Riqueza, y en los Estados Unidos solamente más de 30 millones de dólares van a ser transferidos entre las generaciones de aquí a 2050. Es decir, que hay mucho potencial para que las diásporas sean parte de esto. Y cuando pensamos en esta riqueza que está en las manos de individuos y pensamos dónde va a ser distribuido en las generaciones, va a ir a tres lugares. Primero, a los niños, a los jóvenes, quienes van a heredar muchísimo dinero. Esa es la historia de la vida. Y en segundo lugar, podría ir a los gobiernos a través de sistemas de impuestos. En tercer lugar, va a ser donado de manera filantrópica. A veces decimos que la vida es ir de fracasos a logros y de éxitos a algo significativo. Pero cuando empezamos a reflexionar sobre nuestros legados, sobre la huella que dejamos, vemos una ventaja para las diásporas en todo esto. Y ahora se están realizando estructuras para facilitar esta transferencia de riqueza. Las fundaciones de comunidades son fantásticas, que comenzaron en los años 40 y se esparcieron en todo el mundo. Hay como 2.000 fundaciones en más de 70 países en todo el mundo. Pero también hay nuevas estructuras que han emergido, especialmente lo que llamamos fondos asesorados por donantes. El año pasado, en los Estados Unidos, parte de los diputados que definieron las políticas de donaciones se trató de un banco de Fidelity, donde fueron fondos financiados por contribuciones de personas para financiar el sistema bancario y luego distribuir ese dinero a proyectos filantrópicos que les interesaba. Y muchos de estos pueden estar en el extranjero o en países de origen. Hay muchísimos fondos en los Estados Unidos. Hay más de 180 mil millones de activos. El año pasado se distribuyeron unos 70 mil millones en distintas organizaciones, y este año nada más van a enviar más de 2.000 millones de dólares en proyectos que están fuera de los Estados Unidos. Esto es bastante fascinante. La filantropía es una parte clave de lo que llamamos el capital de la diáspora y de los recursos disponibles en los países, regiones y ciudades, que se concreta por flujos de personas, de conocimiento y de dinero. Entonces, habiendo trabajado tanto tiempo en esta organización que trabaja con los fondos irlandeses, aprendí una serie de lecciones importantes sobre hechos de vida, por así decirlo, respecto a la filantropía. El primero es que el dinero es el oxígeno de nuestra organización y solo podemos recaudar dinero de aquellos que tienen dinero. Entonces, esto es un hecho de la vida. Y en segundo lugar, las personas dan a las personas que les gusta y en quien confían para mantener una línea. Las personas cierran negocios con personas en las que confían. En general, los extraños no dan dinero. Por lo tanto, hay un proceso en todo esto. Y la filantropía de la diáspora no se da, se tiene que recaudar, no se ofrece, se tiene que pedir. Y pedir es una de las herramientas más poderosas que tenemos en el arsenal de filantropía de la diáspora. Y esto no se logra en un escritorio, esto simplemente no sucede, tenemos que hacerlo suceder. Y hay un modelo que existe que puede ser muy útil para desarrollar la filantropía de la diáspora. Y eso es los Estados Unidos y el modelo de exalumnos de las universidades. Hay dos dimensiones. La primera es recaudar dinero de un gran número de personas, pero pequeñas contribuciones, pero de gran cantidad de personas. Luego está en la recaudación de grandes sumas de dinero por parte de pocas personas. Y lo que lidera todo esto es las campañas de recaudación. Estas campañas tienen por objetivo recaudar poco dinero por parte de unas ciertas personas en un tiempo limitado. Y es un proceso muy específico que utilizamos en varios años que
hemos trabajado en la diáspora de la filantropía, que consta de cuatro fases. Se trata de la investigación primero, es tratar de encontrar la pregunta a esta pregunta: ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Y en la sesión anterior hablamos un poco sobre la información y la importancia de la información, de las estadísticas y los hechos. Entonces, la investigación no es solo averiguar lo que alguien podría hacer, sino qué harían. Es decir, tenemos que averiguar cuáles son sus habilidades y y el interés, porque pueden tener gran capacidad, pero poco interés en la diáspora de su país de origen. Y la segunda fase de este programa es cultivación, es llevar a las personas a un viaje para establecerlos en un contexto que requiere energía, empatía, requiere la creación de amistades y relaciones, y por supuesto consume mucho tiempo. La tercera fase es solicitar, es pedir, como dije, es una de las herramientas más poderosas, poder preguntar. Es increíble las personas que preguntan, porque es importante saber qué queremos y para volver, tornarnos en un buen, hacer una buena petición, tenemos que preguntar. En la cuarta fase, lo que llamamos la tutoría, es decir, cuando alguien ha hecho un compromiso con nosotros, nos aseguramos de explicar el rol y les agradecemos por sus contribuciones, les mostramos las diferencias, los cambios que han tenido lugar, y cada cosa que ha sido tomada será la base para un nuevo desarrollo. Este ciclo de dar y recibir. Y muchas veces cuando detienen las contribuciones a las diásporas, notan que hay una indiferencia y por lo tanto se toma por sentado esta contribución financiera. Y hay todo un proceso en las campañas de recaudación, hay estudios de visibilidad que determinan casos de estudio donde creamos pirámides a los donantes. Esto es un buen modelo para seguir y aplicar en estos casos. Una anécdota es que hace muchos años presidente de una de las universidades de los Estados Unidos estaba sentado junto a un hombre, comenzaron a hablar y resulta que era un integrante de la diáspora de Irlanda en los Estados Unidos, que había tenido grandes éxitos en Estados Unidos pero nunca había ido a Irlanda. Empezó a frecuentar este lugar, a fomentar negocios y proyectos en Irlanda y empezó a dar muchísimo dinero al sector universitario. Dio más de 1,000 millones de dólares en las universidades en Irlanda, y no estaríamos hoy en día donde estamos gracias a este hombre, Chuck Sweeney, quien es una persona famosa. Warren Buffett y Bill Gates dicen que es un héroe. Y lo que hizo fue que dejó una marca en la diáspora. También hay otros filantrópicos que creen que aquel que muere rico muere en desgracia. Es decir, que hay... En la fundación, Chuck Finney decidió donar todo su dinero, una persona extraordinaria. Todavía está vivo, está en San Francisco, pero está jubilado y ha dado todo su dinero y vive en un apartamento alquilado. Y es un modelo para los jóvenes sobre el potencial que existe para la filantropía de la diáspora. Bueno, Kilian, creo que ya he terminado con mi límite de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Kingsley, y gracias por esta anécdota de Chuck Finney. No era consciente de que lo que había hecho. Y usted mencionó algo bastante importante sobre la importancia de hacer participar a la filantropía. Tiene que ser recaudado, solicitado, pero no se trata de pedir la participación y luego irnos, sino que es un ciclo y un proceso donde uno participa y se involucra en el momento y se sigue involucrado en todo el proceso. Y es genial saber que podemos hacer esto en distintos niveles sobre la participación de las diásporas. Bueno, entonces a continuación tenemos una sesión de TED Talk de Amas Negash de la diáspora africana y la red correspondiente. Voy a pedir a mis colegas técnicos si pueden comenzar a compartir el video con ustedes. Hola, soy Alma Marsky-Cash de la Fundación
red de la africana. Estamos en California y saludos desde aquí por aquellos que están participando en la sesión de la Cumbre Mundial de la Diáspora. Gracias por estar con ustedes, les agradecemos y esta es una gran oportunidad para conectarnos, aprender y apoyarnos. Me complace y estoy agradecida por las amistades que resultaron de OIM. Ustedes son grandes amigos y las agradezco por las asociaciones y las amistades. Y voy a compartir con ustedes brevemente lo que hace la red africana y trataré de hacerlo en 10 minutos. Creo que la organización empezó como una idea, como muchas otras, y como una necesidad para crear una red de África. Porque cuando queremos apoyar a las comunidades en todo el mundo, en países de África o en otros lugares, incluso en nuestras propias comunidades, queremos involucrar a las comunidades a las que estamos hablando. Entonces, somos la voz de varias personas y que apostamos por el bienestar de todas estas personas que tratamos de esparcir en el continente. Nací en Eritrea, en Asmara, y luego en 1984 me fui a los Países Bajos porque tenía un hermano allí y había una afinidad entre Etiopía y Eritrea y luego hice mis estudios. El idioma al principio fue una limitación y quería poder estudiar en la universidad. Así que luego tuve la oportunidad de ir a los Estados Unidos. Fue una experiencia fabulosa. Ha sido una gran experiencia porque conocí a muchísimas personas. Es un lugar precioso, pero creo que hay varias complejidades, pero a pesar de todo eso, estaba queriendo poder sustentarme a su vez. Pero vi una gran generosidad por parte de los demás. Y tuve la suerte de encontrar estas personas que ahora considero mi familia. Esto fue todo en los Estados Unidos. La falta de confort es tal vez aquello que me hizo empezar. Sabía que sí. Podíamos crear un entorno donde los africanos y los amigos de África pudieran juntarnos, podíamos crear algo, podríamos crear juntos posibilidades para los africanos y aquellos que eran parte de las comunidades en las que vivíamos. La diáspora es una extensión de las comunidades en donde vivimos. Entonces, para poder proveer para mi familia, tengo que tener éxito en las comunidades donde vivo, porque si no, no podré brindar nada, ni siquiera la parte intelectual en los países de origen o en cualquier país donde estemos hablando. Así que agradezco mucho la oportunidad que tuve y también que me ha apoyado hacia más adelante y apoyar a la diáspora. En 2010 empezamos la red de diáspora africana y uno a uno luego pudimos tener cierta atención al crear una comunidad más grande y en 2016 recibimos financiamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos y pudimos empezar el primer programa de un programa de agenda africano. Y pusimos a prueba nuestra idea y aquellos que me apoyaron fueron voluntarios y nuestra idea fue bien recibida. Fue algo que demostramos que nuestra comunidad podía trabajar. Y les digo hoy que es posible crear esto porque la red de diáspora africana, el primer programa que creamos en 2016, celebra su séptimo simposio de financiamiento y luego desarrollamos tres programas más con distintas iniciativas. Esto no hubiese sido posible en un vacío. Pudimos ver la necesidad en África, qué significa un simposio para los emprendedores en África que necesitan el apoyo financiero, la compañía de mentores
Pero cuando tenemos a alguien en quien podemos contar, tenemos la oportunidad de mejorar. Así que el mentoring, el financiamiento y el acceso al mismo y el aprendizaje son críticos. Así que empezamos a la comunidad de constructores en África y vamos a nominar varias a los emprendedores de 2022 próximamente de estos compañeros de la red. Y en 2020, cuando vieron las personas esta energía que desprendíamos, se creó una en Silicon Valley de si teníamos un programa similar para crear esto en una diáspora de los Estados Unidos. Y esto vino de una gran organización, la Silicon Valley Community Foundation. Y yo dije, bueno, claro, podemos crear esto. Y si recaudamos el dinero, podemos acelerar los procesos de emprendedurismo. Y este programa se centra mucho en brindar acceso, financiamiento y a los mentores de las diferentes diásporas de africanas que coinciden con las diásporas contemporáneas de varios lugares, con personas africanas como yo que han salido de sus países en los últimos 50, 60 años. Es un caso, pero también estamos hablando de aquellos que se han mudado hace muchos más años, hace 400 años, que fueron esclavos y llegaron a los Estados Unidos y asentaron las bases para que alguien como yo pudiese llegar. Así que estoy trabajando en función de lo que ellos crearon y soy muy afortunada en que las personas pueden hacer uso de nuestra plataforma para juntar a africanos, sino también para poder aunar un puente entre el pasado y el futuro. Así que este fue uno de los últimos programas que tenemos. Y por supuesto, todo el año tenemos foros de apoyo e innovación en California y también en Washington y en Nueva York. Y en el pasado hemos tenido otros, pero vamos a comenzar a crear nuevas iniciativas este año. Those are the kind of programs that we're running. And then we have one initiative that's related to healthcare, the telehealth pilot project. Tenemos una iniciativa que tiene que ver con atención sanitaria, financiada por una fundación. Realmente les animo a estudiar este trabajo que estamos haciendo. Porque hay una necesidad de tener una participación de la diáspora. El motivo es que esta conferencia que está sucediendo en Irlanda es un país que tiene una diáspora fantástica. Tenemos las diásporas de Asia y de la India también. Hay una dinámica enorme en las diásporas y tienen unas conexiones muy profundas con su herencia, con su país, con su patria. Y pueden contribuir, no importa si sea su talento, su tiempo o su tesoro. Por eso es tan crítico. Pero es muy complicado. ¿Cómo podría ser si pudiéramos realmente canalizar toda la energía que la diáspora tiene? Una presunción que se hace es que los africanos fuera de África realmente no participan mucho fuera de África, pero no es cierto. Algunos países salen de su país por motivos políticos o educativos, pero hay una cosa que nos conecta a todos. Es que nuestras familias, nuestra herencia y nuestros amigos. Devolvemos algo a nuestro país y a nuestra cultura. Apoyamos la familia también. Eso va a continuar porque siempre ha estado ahí durante generaciones. La cuestión es, ¿cómo sería si nosotros, la diáspora, pudiésemos realmente
pudiésemos ahorrar dinero. O sea, porque en los Estados Unidos la diáspora de africana es capaz de lograr más de 60 millones al año. ¿Y cómo se podía ser invertido? Se va a invertir los ahorros en una plataforma que va a ayudar a las comunidades en África. Y esa es la discusión que deberíamos tener. Sería bueno si pudiéramos tener un patrocinador estatal y tener como una meta sostenible para ayudar a nuestras familias, pero también o generalmente sería bueno si pudiésemos invertir en comunidades donde viven nuestras familias y nuestros amigos. Sería bueno hacerlo con el dinero que yo puedo donar o puedo ahorrar. Yo estuve hace dos semanas en Dubái para participar en una conferencia con respecto a la diáspora para hablar lo que está haciendo la red de la diáspora africana para averiguar qué tipos de plataformas están disponibles. Y sé que hay personas que están hablando este viernes cuando yo voy a estar en un panel virtual. Por favor, escuche y ver si hay una manera que nosotros todos juntos podemos apoyar la plataforma. La red de la diáspora africana es lo que es hoy por el partenariado que hemos formado. Y esta red va a continuar con su financiación y estamos muy agradecidos a toda la financiación. Estoy muy agradecida a lo que hacemos. Estoy muy orgullosa de mi equipo. Y tengo que dar mucho agradecimiento a Martin Russell porque ha sido un gran mentor. Este es un viaje un camino que siempre va a continuar y tengo mucha ilusión de trabajar con otros socios, con la OIM y con todos ustedes para hacer seguro que ustedes que están interesados en la diáspora podemos tener tanto éxito como es posible. Me gusta pensar que nos pertenecemos mutuamente. Tiene que ver con pertenecer. Cuando vine a los Estados Unidos, yo sentí que pertenecía. Nadie me pidió a cambiar debido al apoyo que recibió de la diáspora. Y lo que yo estoy tratando de crear es que es la misma cosa. Y tenemos espacio para eso. Ya no tenemos mucho que hacer, pero vamos a avanzar. A todos ustedes, muchas gracias por su tiempo y que tengan una buena jornada. Gracias a Almas por su historia tan inspiradora con respecto a la red de la diáspora africana. Y el simposio que se celebró recientemente, donde ofrecen su talento, su financiamiento y su formación para realmente generar unos futuros buenos para los miembros de la diáspora y también para prestar las habilidades a los países natales de la diáspora. Ha sido realmente una historia inspiradora. Ahora se nos ha comido el tiempo un poquito, entonces voy a dar la palabra a Sanjeev Joshipura para que él hable acerca de Indiáspora. Muchas gracias. Gracias, Killian, y gracias a la OIM y también a Kingsley por invitarme e incluirme en este evento tan bueno. Yo soy Sanjeev Joshipura, soy el director ejecutivo de Indiáspora. Le hablo hoy de Washington DC en los Estados Unidos. Y primero me gustaría decirle acerca de Indiáspora y quiénes somos, porque eso va a contextualizar nuestro enfoque en la diáspora. Indiáspora es una organización sin fines de lucro que fue fundada en 2012 por un inversionista y emprendedor en San Francisco que se llama Emma Ramaswamy. Y nuestra misión y visión es de inspirar y posicionar a la diáspora indiana como una fuerza para lo bueno. Ahora somos una organización de membresía basada sobre invitación.
o sea, para hindúes de la India, por todas partes del mundo, no importa de qué formación sean o qué ocupación tengan, hay tres campos en que nosotros trabajamos, que llamamos nuestros pilares. Uno es eso es la participación que no es política y no bipartisan. Y la tercera es filantropía, la segunda es participación. Hay dos temas también que nosotros que empleamos en todo nuestro trabajo. Primero, aparte de enfocarnos en los miembros de la diáspora, que son nuestros miembros y que han logrado muchísimo, y nuevamente, como se pueden imaginar, tienen 50, 60 años, aprendemos muchos de ellos y nos dan mucho asesoramiento. Entonces, nosotros enfocamos en la próxima generación de la diáspora, porque uno de los problemas que nos preocupa es que la segunda generación de la diáspora, o sea, las personas que se han marchado de la India, quizás no tengan esos vínculos tan fuertes como la primera generación. Entonces, es importante de enfocarnos en ellos para ver lo que ellos pueden hacer. Entonces, nos enfocamos en la segunda generación. Adicionalmente, a los miembros la primera generación, que ya tienen unos vínculos muy estrechos. Y el segundo tema, que es transversal, es nuestro programa global que se llama Connect. Ahí nosotros enfocamos sobre globalizar nuestro trabajo, no solamente en ser activos en los Estados Unidos, donde fuimos fundados, pero también en la India, donde tenemos oficina también, pero adicionalmente somos muy activos con la diáspora de la India, que llevan el liderazgo y están conectados con la diáspora de la India. Estamos muy activos en, por ejemplo, activos como los Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Canadá y Singapur. Y pronto vamos a tener entradas en Australia con miras el Caribe y a África y otras partes de Europa, porque la diáspora de la India, que son como 32 millones de personas por el mundo, está extendida y dispersida por el mundo. Pero hay ciertos países donde queremos enfocarnos primeros, donde hay más densidad. Ahora, quiero volver a los tres pilares que mencioné antes. La participación no política es algo que nosotros fomentamos porque queremos que realmente fomentar la innovación, no solamente como riqueza personal, pero desde nuestro punto de vista, nosotros lo percibimos como algo para resolver los males de las sociales. Y bajo nuestra visión para ser una fuerza para el bien, nosotros intentamos de trabajar tanto como posible. Con respecto a la participación no política, nosotros estamos como una organización, estamos instruidos de no participar en la política, pero sí fomentamos la voz de la comunidad india para que se oiga muy bien, no importa lo que sean sus afiliaciones políticas. Y con respecto a la participación cívica, el segundo pilar, nosotros trabajamos con otras comunidades. Por ejemplo, la comunidad del este de Asia, la comunidad judía, y también la comunidad afroamericana. Ahora, lo he mencionado porque tiene que ver con el tema principal, que es nuestro trabajo filantrópico. Muchas cosas que acabo de mencionar tienen algunas conexiones con nuestro trabajo filantrópico. Entonces, voy a dar unos ejemplos de lo que hemos hecho en términos filantrópicos. Y podrán ver de qué hablo. Por ejemplo, con la filantropía hay como dos perspectivas que nosotros tenemos. Primero es que muchos de nuestros miembros tienen vínculos con la India, como se pueden imaginar, y ellos quieren devolver algo a su patria, que es fantástico, y lo apoyamos y lo facilitamos y actuamos como un catalizador para que puedan hacerlo de manera más efectiva.
La otra perspectiva con la filantropía es de donar donde uno vive, porque la perspectiva aquí es que no hay duda de que uno haya nacido en la India y que uno tenga unos vínculos muy fuertes con su país de origen. Pero adicionalmente, eso no es suficiente. Siempre hay que analizar su país de residencia, no importa si sea los Estados Unidos o Reino Unido o los Emiratos Árabes Unidos, no importa dónde sea. Su país de residencia en los últimos 20, 30, 40 años y es el país donde se ha ganado la vida, donde ha logrado mucho éxito y en muchos casos ha ganado mucho dinero y ha logrado tener mucha influencia. Entonces, en el esfuerzo para posicionar la diáspora india, la India para un bien, es importante que se dé en el país de residencia y no solamente en el país de origen. Ahora, les voy a dar un ejemplo. Estoy consciente del tiempo, entonces no voy a restringirme a los 10 minutos que he sido dado. Y si hay más que puedo ofrecer, lo haré en la sesión de preguntas y contestaciones. En términos de dar a la India, somos una catalista y una plataforma. Somos una organización que ayuda a organizaciones. Hoy está el sector de ventas por el menor, para que la gente pueda donar, o sea, cuantías grandes y pequeñas. Nosotros felicitamos las donaciones a la India. Un par de ejemplos son, primero, nosotros somos una organización que se conocía como la IPA, la Asociación Filantrópica de la India, y es la IPA fue incluida dentro de Indiáspora, pero pronto va a ser su propia organización e independiente. Ahora va a ser, o sea, realmente independiente y capaz de realmente funcionar con su propia financiación. La IPA está compuesto de los CEOs de organizaciones filantrópicas y ellos se enfocan en la India, pero están basados en los Estados Unidos. Entonces, estos CEOs son miembros de la IPA y mensualmente, desde 2017, nosotros hemos estado convocando a estos CEOs para hablar de varias cosas. Por ejemplo, de influenciar las políticas públicas. Hablamos de cómo podemos conseguir sinergias entre organizaciones, o sea, en la cadena de suministro, arriba y abajo. Y nosotros hablamos de cómo su recaudación de fondos en los Estados Unidos y sus grandes eventos no tengan conflictos en términos de lugares y de fechas para que cada organización tiene su propio espacio para crecer. Entonces, nosotros somos como un catalista. Y toma en cuenta que antes, estas eran cosas como obvias, sí, pero cuando habían decenas de organizaciones sin fines de lucro que estaban en los Estados Unidos enfocándose en la India y trabajando en distintas maneras, estos tipos de colaboraciones no estaban sucediendo antes que nosotros decidimos de formar la IPA en 2017. Fue después que hicimos estas convocatorias que este tipo de colaboración realmente dio resultados y fue muy obvio en sus beneficios. Entonces, es el ejemplo de la IPA. Otro ejemplo que quiero darles es lo que llamamos chalo, que significa vayámonos en hindi. Y entonces, la traducción es que démonos. Es un programa chalo de recaudar fondos para cualquier tipo de causa en India y darlos a organizaciones en la India que necesitan los fondos y trabajan en distintos campos en el país.
estoy muy contento de decir que durante COVID, en los últimos 2 años, la diáspora, en diáspora ha ayudado más de 5 millones de dólares, no solamente para la India, o sea, 2,5 millones fueron para la India, pero 2,5 millones vino de a los Estados Unidos. Y es un ejemplo de Chalo, este programa que tenemos en línea. Estos son para personas con mucho dinero y pobres, personas que hacen pequeñas contribuciones. Ahora voy a terminar con este programa de donar donde vives. Y tengo que retroceder. Con respecto a donar en la India, se puede ver que hay vínculos con nuestro trabajo de Connect y se puede ver que hay vínculos con nuestro trabajo de la segunda generación de la diáspora de la India, o que se llama Diaspora Next. Y aunque la gente no puede dar unos cuantos, solamente no pueden dar centenares de dólares, se pueden dar unos cuantos dólares. Entonces hay ciertos solapamientos en el trabajo que nosotros hacemos ahora. Y con respecto al programa de Donar Donde Vives, de Give Where You Live, eso pasa a lo que es el trabajo y la participación cívica y política que nosotros hacemos. Y una cosa que es obvia, no solamente en los Estados Unidos y por otros países, es que la revolución tecnológica tiene unos beneficios incalculables. Pero ha dejado a algunas personas atrás. Y esas personas que han sido dejadas atrás tienen que sacar los beneficios de una nueva formación o modernizar sus habilidades para mejorar sus vidas y sus oportunidades para conseguir trabajo. Ahora, para dar un ejemplo aquí en Estados Unidos, que puede aplicar a ciertas zonas geográficas, que puede aplicar a ciertas comunidades en el país, es un programa donde estamos haciendo un programa que involucra empresas que se incluyen dentro de Indiaspora para involucrarles en realmente modernizar las habilidades y reformar las habilidades de las personas que han sido dejadas atrás por la revolución tecnológica. Y como pueden ver, hay un solapamiento. Sé que mis 10 minutos han terminado. Entonces veo que Killian va hasta en la pantalla, entonces voy a entregar la palabra a Killian de nuevo. Gracias por su explicación de Indiaspora. Y realmente tiene que ver lo que ha dicho Sanjeev con lo que ha dicho Kingsley y del ciclo vitalicio de donar, pero también tiene que ver con lo que oímos de la red de la diáspora africana. Y donar donde vives demuestra que no solamente hay que trabajar en pro de los países de origen, sino los países de residencia también. Quería presentar esta nueva sección que tenía que ver con un debate de todos, donde pueden compartir sus aportes y especialmente sus preguntas que fueron puestas en el chat. Si quieren participar, por favor, levanten la mano y les vamos a poder recibir las preguntas. Lo que quiero hacer aquí es compartir con ustedes algunas preguntas guía del documento de trasfondo para esta sesión en particular. Si esto funciona, voy a poder proyectar en mi pantalla el documento, pero hay 3 preguntas guía, y con suerte podrán verlas. Las voy a leer para ver la primera. ¿Qué recomendarían a nivel de políticas para aprovechar la filantropía de la diáspora? La segunda pregunta, ¿qué recomendarían en cuanto a programas para facilitar y aprovechar la filantropía de la diáspora? Y la tercera y última pregunta, ¿quiénes son los actores principales con los cuales hay que asociarse a nivel de gobierno para facilitar y aprovechar la filantropía de la diáspora? Así que puede que haya otras preguntas, pero la última pregunta, si la damos a Kingsley, porque hemos hablado sobre los diferentes actores que son importantes en la parte de dar en la filantropía de la diáspora. En función de tu experiencia, Kingsley, ¿podrías decir que cuáles son los actores principales en este sentido? Kingsley, ¿estás ahí?
Disculpa, Killian, muchas gracias. Es una gran pregunta y creo que esto nos lleva a otra pregunta. Disculpa, el sonido no es muy bueno. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora me escuchan bien, Killian? Hace un poco de eco, Kingsley. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, creo que es una gran pregunta y creo que esto nos lleva a otra pregunta de cuál es el rol de los gobiernos en cuanto a la filantropía de la diáspora. Pero como usted dijo en su descripción al principio, la filantropía es una riqueza privada para el bien público. Y así que, ¿cuál es el rol del gobierno? Y creo que es ser un facilitador más que un implementador. Es decir, es más bien los gobiernos pueden crear las condiciones que apoyen y que puedan ayudar hasta cierto punto a formar a las personas. Creo que todas las organizaciones de la diáspora, algunas son privadas, pero el objetivo para sobrevivir es recaudar dinero de manera filantrópica, no solo para sus causas, sino para ellos sustentarse. Pero creo que los gobiernos desempeñan un papel muy importante y crean un entorno facilitador. Tal vez este podría contribuir de manera financiera muy pequeña. Por ejemplo, el gobierno en Irlanda apoya organizaciones fuera de Irlanda, en otras partes del mundo. Creo que estas iniciativas son muy buenas, pero debería ser algo más pequeño, no los implementadores de pleno. Pero creo que lograr este equilibrio sería una buena forma de hacer esto funcionar. ¿Y qué tal del papel del sector privado en todo esto? Sé que Irlanda ha sido bastante exitoso en cuanto a la filantropía de la diáspora y para, al menos en el pasado, ¿hay algún aprendizaje de tu perspectiva sobre lo que pueden hacer los países? Bueno, creo que hay algún tipo de inversión indirecta. Y las diásporas pueden desempeñar un papel esencial, no solo en su propia inversión, sino en lo que llamamos a los agentes de hacer comenzar algo o direccionar la atención al país de origen. Y puede ser algo como hacer presentaciones o dar consejos, hacer conferencias, pasar algún comentario. Todo esto es parte del AR que lleva a la toma de decisiones y que es tan crítico. Este puede ser el propulsor, el gatillo que luego lleva al desempeño de todo esto en un país. Nosotros lo llamábamos los rockstars de los negocios, que están en todo el mundo. Y no se trata solo de encontrar a estas personas y saber quiénes son, sino también desarrollar esas relaciones a largo plazo. Es muy fácil, pero al mismo tiempo muy complejo de lograr. Sí, y por supuesto lleva mucho tiempo. Una cosa es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y luego, la pregunta de más arriba, a nivel de política, en su experiencia de hacer participar a la diáspora de la India, ¿qué recomendaría a nivel de políticas en este sentido para poder aprovechar la filantropía de la diáspora? Bueno, yo diría con lo que dijo Kingsley. Creo que Kingsley menciona algo muy bueno cuando menciona que los gobiernos no deberían ser los que hacen todo, sino ser más los facilitadores y ser una institución que fomenta la filantropía, más que ser los que activamente participan o ejecutan, llevan a cabo esto. No estoy totalmente de acuerdo, pero creo que se podría llevar un paso más allá, y es decir, que hay también varias instancias o momentos que son diferentes en cada país, en que los gobiernos, por distintas razones, y razones que son de distintos factores, incluso culturales, propios a ese país, que lo hacen legítimo, en que los gobiernos pueden no fomentar las diásporas, desalentarlas. Y esto es algo que creo es una... depende de la confianza, y nos remitimos nuevamente al tema de la sesión, que es lo que dije.
dijo King, si bien al principio de la sesión habló sobre crear esta confianza y la importancia de la confianza, creo que una vez que se construye la confianza entre los actores filantrópicos y los gobiernos del país a donde se dirige la filantropía, se puede lograr mucho más. Y dependiendo de qué país estamos hablando, nos encontramos en distintas fases de evolución del ciclo. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, la filantropía es mucho más fácil. Creo que lo mismo aplica a la Unión de Emiratos Árabes, también es lo mismo, creo, en el Reino Unido, en Canadá y en otros países, pero en otros lugares sé que es muy difícil que una organización como la nuestra participe de manera activa con filántropos en estos países. Entonces, creo que depende mucho de cada país, pero influenciar ese aspecto es muy importante para las diásporas. Muchas gracias, Sanjeev. Y nuevamente, hay personas en la audiencia que si quieren participar pueden escribir la pregunta en el chat o pueden levantar la mano. Nos gustaría escuchar de ustedes. Y está la tercera pregunta del medio, la número 2, en cuanto a los programas que podrían desarrollarse para permitir y aprovechar la filantropía de la diáspora. Sanjeev, tal vez contigo nuevamente, si los gobiernos serían más los facilitadores, no tanto los que llevan a cabo la filantropía, ¿ves que hay varios programas de diferentes actores ¿Y cuáles son los diferentes roles de estos actores para poder aprovechar esta filantropía de la diáspora? Siguiendo con lo que habías mencionado. Sí, también esa es una muy buena pregunta. Creo que han redactado tres preguntas fantásticas. Creo que en función del aspecto programático, hay dos aspectos desde mi perspectiva. Y aquí tomo el ejemplo de la India. Cada vez más veo, en los últimos 5 o 6 años, que India, a nivel de gobierno, se ha tornado más sofisticado en cuanto a las intervenciones filantrópicas que son necesarias en el país, pero que el gobierno no puede brindar y no desea proveer o no quiere por varias razones. Pero garantizar que ellos tengan una idea de cuáles son las prioridades y que puedan participar de manera distinta en distintas partes del país, en India, y se puede aplicar a otros lugares, el país tiende a ser muy complejo en cuanto a su geografía, a las distintas regiones del país, y que tienen distintas ideologías y distintas necesidades. Entonces, donde se encuentran las prioridades, se puede llegar a nivel federal de gobierno o muchas veces, de manera más eficaz, se puede llevar a nivel de gobierno estatal, donde se pueda tener esta lista de prioridades y se cuente con esta actitud de colaboración y que invite asociaciones para una intervención programática. Esto es del lado de gobierno. Ahora, cambio el lente a las organizaciones que van a proveer la intervención filantrópica. Y estas, por ejemplo, podrían ser integrantes, en mi caso, miembros de el IPA, la Asociación Filantrópica de la India. Para estas organizaciones es muy importante garantizar que puedan llegar como un grupo, de ser necesario, a estos países o provincias o estados dentro de un país donde pueden ver las necesidades filantrópicas de manera integral y pensar en la colaboración hacia arriba y hacia abajo. Y lo voy a llevar a un ejemplo muy práctico. Hay organizaciones que dan alimentos a niños con hambre, que es fantástico, por supuesto, es una gran necesidad. Pero luego hay organizaciones que se abordan a la necesidad de crear escuelas de zonas más vulnerables para que puedan asistir a colegios, se aseguran de que tengan maestros y por supuesto, también es una gran necesidad.
Pero ¿no sería genial que cuando un gobierno central o federal o de estatal identifica la hambruna de los niños o la desnutrición como uno de sus problemas y al mismo tiempo identifica la educación primaria como un problema, y las organizaciones filantrópicas como el IPA dicen, bueno, yo puedo trabajar en este aspecto y otros en la otra, colaboremos y juntémonos con los oficiales de gobierno para ver cuáles son las facilidades en el terreno y poder trabajar como un grupo de manera de poder trabajar de manera integral. Las organizaciones que proveen la filantropía deben estar bien organizadas y de esta manera se puede llegar a una mayor colaboración. Sí, esto es algo muy importante. ¿Quisieras mencionar algo? Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Sanjeev y la historia que conté de Chuck Sweeney cuando llegó a nosotros, se sentó con el gobierno y dijo, bueno, estoy dispuesto a poner esta cantidad de dinero, pero necesitamos que el gobierno maximice y aproveche esto, un sentido de lograr aprovecharlo. Hay varias asociaciones en México, por ejemplo, donde se ponen $50, tal vez, a nivel de... se aprovecha muchísimo. Hay una relación muy importante para poder lograr estas iniciativas, pero hay decenas de miles de organizaciones de diásporas y dejemos que cada organización florezca y ver qué pasa. Muchas van a fracasar y muchas van a tener mucho éxito. Y cuando yo miro hacia atrás a las organizaciones que han participado, lo que los hace exitosos en cuanto a organizaciones de diáspora y filantropía es, primero que nada, la causa, ¿por qué existen? ¿A qué están respondiendo? Eso es muy importante. Lo segundo es la circunscripción. Es necesario saber a quiénes nos estamos refiriendo y dónde están. Y la tercera es, creo, la más importante, es liderazgo. Y el liderazgo es algo fascinante porque Sanjeev, cuando contó la historia de cómo comenzó su organización, empezó con un individuo inspirador que atrajo a otras personas y el Fondo Irlandés para el que yo trabajé, había varios individuos inspiradores, había uno de los jefes de la parte de alimentos que trabajaba con otro que trabajaba con el acero. Son ejemplos de un gran liderazgo y creo que los gobiernos pueden desempeñar un papel y la creación de capacidades, pero también para identificar y trabajar con personas que tienen el potencial de ser líderes. Cuando Sanjeev habló de las próximas generaciones, esto es tan importante, porque muchas veces los padres de estos niños están involucrados y luego ven que sus hijos empiezan a participar en su país de origen, que tal vez ni siquiera hayan nacido ahí. Así que es algo muy importante y esto es tenemos varios ejemplos. Sí, y es una pregunta de seguimiento sobre lo que comentaba. Ese nivel de participación de las comunidades de las diásporas se debilita un poco a medida que bajamos en las generaciones, porque como diáspora como la mía, tengo una gran conexión con mi país de origen, pero tal vez mis hijos tendrán la mitad de esta conexión y mis nietos un cuarto de esa conexión. Así que, ¿cuál es su experiencia en esto sobre la participación de las diásporas a través de las generaciones y qué podría hacerse para mantener o intentar mantener o fomentar esta participación con estas nuevas generaciones que no han sido originarios del país? Kingsley, ¿vas primero? Sí, porque tienes mucho para decir. Yo creo que es extraordinario porque a veces las personas más apasionadas con las que he trabajado en Irlanda son aquellos cuyos tatarabuelos vinieron de Irlanda. Y es interesante porque parte de su identidad es parte de su identidad donde sea que vivan. Así que muchas veces no necesariamente es que automáticamente nos alejemos porque pasamos a formar parte de nuevas generaciones. Y también la tecnología y la comunicación hace todo más posible. Antes la geografía determinaba nuestra geografía.
como Sanjeev, si naciste en San Francisco, ahora podemos estar en California, pero estar muy involucrado en lo que está pasando en otro país, y eso es fascinante, es una gran dimensión. Y lo otro que no he resaltado lo suficiente, creo que no existe tal cosa como una diáspora irlandesa o india, hay miles, que hay distintas diásporas con distintos objetivos, organizaciones, de hecho en un momento tal vez ni siquiera se entendían o no se querían, pero no hay una sola, porque en India tenemos varias provincias, zonas que tienen diferentes intereses y tenemos que satisfacer sus necesidades y deseos en vez de tratar de plasmar una sola definición. Las diásporas a veces no solo se tratan de un país, sino de un lugar, se trata de una ciudad, de una aldea. Tiene que ver con la herencia. Trabajé hace unos años en Copenhague y vi que eso puede ser el caso. Sí, Kingsley, creo que tienes razón. En India las zonas son muy diferentes, los estados tienen diferentes hábitos culinarios, diferentes culturas, y por lo tanto se trata de diferentes comunidades. Y creo que es genial que haya tanta diversidad y que formen un país a pesar de todo, pero las diásporas de la India dependen de dónde se originan y hacia dónde van. Por ejemplo, la diáspora de la India en Dublín no es la misma de la que está instalada en Detroit, porque sus necesidades son diferentes y tienen intereses distintos. Así que remitiéndome a la pregunta de Kingsley sobre la próxima generación. That over time, creo sí que con el tiempo, al menos en mi experiencia, vi que cuando veo a las otras diásporas aquí en los Estados Unidos, pero veo, por ejemplo, a la diáspora de China o la israelí, dependiendo de qué país es uno, con el tiempo, el interés y los vínculos con el país de origen o de sus padres o de sus abuelos cambia y es distinto. Porque en los israelíes, por ejemplo, tienen una cierta relación, al menos en Estados Unidos, tienen distinta relación, luego los irlandeses, luego los alemanes, luego los chinos y luego los indios. Así que es una pregunta muy compleja, pero sí creo que con el tiempo, generalmente, en términos generales, se va debilita un poco los vínculos con el país de origen. Creo que hay dos aspectos importantes. Uno es que es importante asegurarnos que, a pesar de que estemos hablando de ya cuatro generaciones más abajo, de que se mantengan los vínculos, porque ayuda a movilizar la mente, ayuda a mejorar este concepto de ciudadanos globales. Las generaciones, cuartas generaciones en San Francisco deberían conocer un poco sobre el trasfondo de su cultura que nos incluye hoy en día y que ha sido transmitido a ellos de generación en generación. Eso los ayuda a ser más productivos, más eficaces en lo que están haciendo hoy día. Eso es un aspecto. Es decir, creo que la diáspora necesita seguir haciendo participar a las nuevas generaciones, sabiendo que con el tiempo esta participación decrece un poco. Y lo segundo es que luego cambiamos el enfoque, porque lo hacemos el poder más blando de la diáspora en su totalidad y no hablamos de los vínculos de la quinta generación con la India, por ejemplo, sino hablamos de dónde estamos, dónde vivimos. Lo hacemos real en donde se encuentran esta quinta generación, en India, en los Estados Unidos, Irlanda, o donde sea. Creo que eso es gran parte de la importancia. Sanjeev, yo creo que hay un cierto concepto de indios globales. Creo que por ejemplo, se crean diferentes aspectos, pero este concepto de nación, que no se trata solo de un lugar geográfico en el mapa, pero en Irlanda decimos que tenemos un imperio y no se trata de militares, sino que y de las conquistas que hemos tenido, sino que
tenemos un gran imperio de influencias en, y este concepto de poder blando es fascinante. Sí, creo que este poder blando habla un poco sobre la diplomacia en cierto sentido. Y tenemos un comentario aquí en el chat de Delali Badasum. Muchas gracias, Delali. Dice, gobiernos y los filántropos pueden considerar cómo involucrar a los residentes en las campañas para recaudar recursos con el principio de retornar y mostrar el agradecimiento. No se trata de tomar de ellos, sino la oportunidad de participar. Esto tal vez refleja un poco sobre su presentación al principio, Kinski, de la naturaleza de dar y de participar en la filantropía, que es importante estar involucrados incluso luego de que se haya realizado la filantropía. ¿Quisieras expandir un poco? ¿Cómo pueden los gobiernos, qué es el papel que llevan a cabo los gobiernos una vez que la filantropía se haya llevado a cabo? ¿Qué es el tipo de participación de los gobiernos? Yo lo encontré muy interesante. Yo encontré que la filantropía era como un portal por el cual la gente pasaba y empezaban relaciones con su país natal. Y entonces eso crearía más participación. Entonces se daba como filantropía una beca o se pagaban medicamentos. Y entonces uno empezaba a conocer los beneficiarios y se conocían los intereses culturales y profesionales. Y entonces había como una multiplicidad de intereses que es realmente fascinante. Y uno llega a entusiasmar a los filántropos. Yo creo que la cola en todo esto es ese sentimiento de pertenencia. Hablamos de la diversidad e inclusión, pero si uno escucha lo que dicen la gente, la diversidad e inclusión y la pertenencia, lo que llamamos en inglés el DIP, es un concepto donde la gente puede pertenecer. La gente puede leer los periódicos inmediatamente y pueden conseguir la información en Dublín o en Sydney. Entonces hay que redefinir esas definiciones de Estado y nación. Sanjeev, ¿qué opina usted? Sí, Kingsley, gracias. Sí, estoy de acuerdo que he visto eso yo mismo, donde los donantes filantrópicos se involucran con su país de origen y con los gobiernos ahí, y después eso conlleva a otros, a participación en otras áreas, sea tecnología, sanidad o lo que sea. Y se emplea como la filantropía como un portal de muchas relaciones. Es un concepto que yo he visto. Una cosa que me gustaría agregar a eso es que también he visto el lo invertido. Y estoy seguro que Kingsley ha visto lo mismo. Y esto es la razón por la cual las organizaciones filantrópicas tienen que estar muy despiertas a lo que está pasando en el sector comercial y empresarial. Lo que he visto, por lo menos con la diáspora de la India, es que inicialmente la relación empieza con una transacción comercial, o sea, una inversión financiera o un tipo de transacción empresarial o una relación transnacional. Y durante el tiempo, eso lleva a una comprensión mejor de la diáspora que está invirtiendo acerca de los problemas que una organización o un sector o un país está enfrentando. Y eso conlleva, lo siento, nos quedan unos pocos minutos. ¿Podemos involucrar miembros de la audiencia aquí, por favor? Patkan de Nigeria, ¿desea intervenir o hacer una pregunta? Porque veo que tiene la mano alzada. Sí, quiero hacer un comentario con los ponentes antes, o sea, de que los gobiernos deberían facilitar la
la participación filantrópica de la diáspora. Yo creo que gobiernos pueden ofrecer una plataforma creíble donde estas conversaciones se pueden empezar. Nosotros hemos establecido en Nigeria una plataforma para la inversión, para inversionistas, para que puedan trabajar con posibles socios. Y hay plataformas que son posibles en otros países, y eso es un espacio donde la filantropía de la diáspora puede realmente expresarse e intervenir. Veo que Paddy de Zambia desea intervenir también. Sí, Killian, gracias. Gracias a Sanjeev y Kingsley por compartir sus reflexiones. Estamos hablando de unos de los ingredientes importantes en la participación de la diáspora, aparte de toda la información que se ha compartido. Y yo creo que para mí lo que realmente resalta es la relación a largo plazo. Y cuando los gobiernos o hasta las organizaciones locales en los países de origen interactúan con las diásporas, es importante realmente que resaltar que la diáspora está interesada ahí para largo plazo. No es como una agencia de desarrollo. Están ahí para largo plazo. Y están ahí porque tienen unos raíces muy profundos, sus identidades y sus relaciones están todos en esa patria. Y también lo mismo aplica para las diásporas que se han establecido unos hogares en el país de destino. Y por eso Sanjeev tiene razón en hablar de donar donde estás. Y eso realmente cambia cómo participa o interactúa el gobierno con la diáspora. No solamente es cuestión de entrar y de avanzar a una área de inversión, pero es una cuestión de, y no es, debería ser solamente una cuestión de entrar para resolver una crisis, sino para actuar a largo plazo como un actor de desarrollo. Y está muy bien visto con cuando los diásporas tienen como un sentido de agencia y también cuando hay estructuras más desarrolladas. Y la última cosa que quiero mencionar es, Killian, usted lo mencionó con respecto a la participación intergeneracional. Yo soy parte de la diáspora, estoy aquí en Kosovo y también he vivido en Reino Unido. Mi hermana, que tiene 10 años menos que yo, tiene una actitud completamente distinta a Zambia. Y yo no he podido volver a casa, pero ella no tiene tantas dificultades en no poder volver a casa porque está muy a gusto ella en Londres. Entonces, su participación, y siempre doy este ejemplo, su participación tiene que ver cómo yo participo, como mi madre participa en la diáspora y como otros a su alrededor, sus pares, como interactúan. Entonces, tener como una estrategia de la diáspora que cruce las generaciones será crítica, porque de otra manera vamos a perder en términos de los beneficios que los países de origen pueden tener. Gracias por esta plataforma. Gracias. Sí, la experiencia de la diáspora realmente varía de una persona a persona. Una intervención más. Tenemos Timor, que desea intervenir brevemente. Entonces vamos a rematar esta sesión. Timor, la palabra es suya si desea intervenir. Timor, ¿me oye? ¿Tiene su micrófono activado? Bueno, no importa. Bueno, estamos aquí, caballeros. Ya hemos terminado de tiempo. Ha sido una sesión muy buena. Ha sido muy bueno escuchar de la audiencia. Entonces, para concluir, hemos hablado de la importancia de la filantropía de la diáspora, de la ciclo de donar, y de que la diáspora tiene que ser más como un facilitador que realmente un ente que ejecute. Y tiene que ser realmente un socio para llevar a cabo la filantropía. Otra cosa importante que hemos oído de Sanjeev y de Almas es de la naturaleza de la filantropía y de la diáspora. Hay que donar no solamente para los países de origen, sino para países de residencia también.
Y también hemos tenido una intervención muy buena de Paddy hablando de la importancia del largo plazo, que la filantropía de la diáspora debería ser a largo plazo y no solamente a corto plazo. Entonces, quiero entregar la palabra a Kingsley para sus conclusiones y en 2 minutos. No anticipaba eso, pero bueno, iba a decir otra cosa, de que es fantástico lo que usted ha dicho, Killian, y lo que ha dicho Sanjeev y Paddy, es que esta es una industria que no es competitiva. Alguien que va a donar dinero a Finlandia o Perú o la India es una persona que tiene una meta específica y podemos contribuir mutuamente. Soy una fundadora de una organización que se llama CASE, que significa copiar y robar todo, CASE. Entonces, hay que ver quién está haciendo algo bien y entonces hay que decidir si realmente va a funcionar en su propio país. Entonces, hay un programa en Israel donde que incluye a los jóvenes y motiva a los jóvenes de la diáspora. Y hay centenares de miles que ha sido invertido en un programa. Y cualquier persona puede hacer un programa parecido. Y en Irlanda tuvimos un programa que se llamaba The Gathering, donde invitamos a los diásporas irlandeses a volver. Y tuvimos como 5,000 eventos que se celebraron. Miles y miles de irlandeses regresaron. Escocia lo hizo primero y nosotros copiamos a Escocia porque tenemos la filosofía de CASE. Entonces, un foro como hoy es fantástico para escuchar. Me encanta escuchar a personas como Sanjeev porque él me ha dado ideas y me gustó mucho la intervención de Paddy. Entonces, tenemos mucho que aprender y hay que realmente irnos a pensar sobre lo que hemos oído y calcular lo que va a funcionar. Yo he escrito unas ideas sobre la filantropía que han fracasado, pero bueno, hay que pensar de nuevo. Bueno, tenemos que concluir. Son las 12 ya. Sanjeev, muchísimas gracias. Cualquier comentario, por favor, lo pueden darnos y espero que le veremos un poquito más tarde. Entonces, muchas gracias a todos y le veremos las otras sesiones de esta tarde. Muchas gracias a todos, a Kingsley y a Killian. Disfruten la sesión.